En el Centro Cultural Julio Antonio Mella, sede de la Asociación Hermanos Aís en Cienfuegos, quedó inaugurado un nuevo espacio recreativo con opciones gastronómicas regido por la empresa EGREM. Vamos a utilizar el espacio de la terraza y ese bello álbum café que terminamos de inaugurar, el séptimo en el país. Una instalación que la vamos a poner al disfrute y uso de todos los jóvenes cienfuegueros. El álbum café contará con una variada y sistemática programación enriquecida por los jóvenes artistas del territorio en las diferentes manifestaciones. Es un espacio creado principalmente para que socialicen, dialoguen los artistas nuestros de Cienfuegos. Nuestro objetivo es que participen los jóvenes, debido a que la obra que hacemos en su mayoría es dedicada a este tipo de público. Paulatinamente, en el resto de los espacios de la filial de la HS en el territorio, también se prevén novedosos proyectos. Por ejemplo, la Galería de Arte, que queremos fundar dentro de muy poco tiempo, la Sala Navegación, que ya la tenemos, o sea, en nuestro poder. También tenemos un espacio que está previsto, que es la Sala de Cine Multipropósito, donde se puedan también representar obras teatrales, o sea, alguna muestra de cine también. Inicia este álbum café el encuentro aquí de la vanguardia artística cienfueguera. Resta entonces velar por la calidad y permanencia de las presentaciones. Esperemos a la altura de estos temas del grupo Bouquet, los dibujos del caricaturista Andes o la discografía cambiante el lugar. Marleidy Muñoz, Notisur.